alquileres en Villa María. El peregrinar, porque literalmente para muchos es el peregrinar por las inmobiliarias buscando un lugar, un espacio para vivir. Cada vez se complejiza más y bueno, ¿a qué se debe esto? Hemos hablado con este, corredores inmobiliarios que nos han hecho referencia a por qué se vive de esta manera. Se sabe que Villa María ha tenido en los últimos años un importante movimiento inmobiliario, lo que ha generado que haya una gran oferta en materia de departamentos de una y de dos habitaciones. A esto se le ha sumado en los últimos años una gran demanda, ya sea de estudiantes como de aquellos jóvenes que están dando ese primer paso para dejar la casa de sus padres e irse a vivir solos. El problema se genera cuando lo que se buscan son viviendas. Ese es uno de los grandes inconvenientes que está teniendo la ciudad actualmente, porque prácticamente lo poco que hay se alquila inmediatamente. Hablamos con algunos inmobiliarios que nos comentaron cómo está esta situación dentro del sector de Villa María. El tema de alquileres eh, por ahí los que más alquilan en esta época, cuando se empieza a acercar el fin de año, son los estudiantes. Eh, no hay zonas definidas como antes, ¿no es cierto? Hoy en día buscan, sobre todo en lo que es zona céntrica, con cercanía a los bulevares, para bueno, tomar los transportes para, para las universidades. Eh, alquilan también mucho las parejas jóvenes, ¿está? sobre todo departamentos de un dormitorio, que es lo que mayor demanda hay. Y bueno, también hay mucha oferta en lo que es de un dormitorio. Si pudieras dar algunos promedios de costos, ya sea para departamentos de una habitación, de dos, y para una casa promedio. En lo que es de un dormitorio, van más o menos de 3.500 pesos eh, hasta los 4.300, 4.500 pesos. Uh -huh. Todo depende siempre si es en un complejo habitacional, si es en un edificio. Eh, siempre teniendo en cuenta que hay que sumar lo que es expensas y servicios aparte del alquiler. Eh, de dos dormitorios, más o menos desde los 4.500 pesos eh, hasta 6.000 pesos, 6.500 pesos, hay departamentos. Eh, y en lo que es casas. Eh, que hay menos oferta en lo que es casas. Eh, tenemos que estar hablando, dependiendo mucho del barrio y las comodidades, no es algo tan estandarizado como los departamentos, desde los 7.500, 8.000 pesos eh, para arriba. no. Eso Por ahí no hay tope. Encontrar algo en casas con una ubicación, un precio y un estado como la gente, no es sencillo. O sea, lo que va saliendo se va alquilando. Es decir, es muy variada la oferta en departamento, en casa muy, muy escasa. Es escasa, efectivamente. En departamento hay, hay departamentos, eh, es sostenida, lo eh, distintos en casa. En casa no hay tanto ofrecimiento para casa. Con respecto un poco a lo que es la ley de alquileres, todo lo que tiene que ver con eh, qué gastos debe asumir el que alquila, el dueño o, en este caso, la inmobiliaria. ¿Ha cambiado algo? Porque se ha hablado mucho en este tiempo de, de lo que es la nueva ley de alquileres y de que va a haber cambios. ¿Concretamente cambió algo? Mira, por el momento acá en lo que es Córdoba no ha cambiado nada. Lo que cambió es en Buenos Aires, en Capital, que los honorarios de las inmobiliarias lo deben pagar los propietarios, no los inquilinos. Acá por el momento sigue siendo igual, eh, con la ley que nos regimos en la gran mayoría, si bien hay dos colegios, es la ley 7191 y la otra ley es la 9445. Los honorarios son a cargo de, del que alquila, del locatario, por el momento. Eh, hay un proyecto de ley de reforma de alquileres eh, que es a nivel nacional, que todavía no, no se ha tratado. O sea, está ahí con media sanción, pero que todavía no está en vigencia. Con esto de los créditos eh, hipotecarios, las facilidades que hay, ¿la gente está intentando dejar de alquilar y, y comprar a través de estas opciones? Sí, las consultas son muchísimas, o sea, ahora hay una gran variedad, lo que ¿qué ocurre, eh, como es todo nuevo, y bueno, hay que agarrar e informarse correctamente, todos los bancos no, lo, no trabajan de la misma manera, eh, ¿qué ocurre? Después también está el perito tasador, cuando vas a hacer una tasación no se da todo el monto, por ahí a la gente no se le informa y se le dice cómo es, o sea, la gente por ahí en la ilusión y en el afán de querer tener algo. Eh, se ve por ahí desbordada pero bueno es eh, para eso estamos nosotros para indicarles un poco y acompañarlos los distintos bancos para que bueno se lo informe como debe no es cierto